exclusivo Rock and Pop. Sí, absolutamente. Tiene un estado increíble ese tipo. Es increíble cómo están los pibes, todos. Va a los pibes. Los abuelos de los pibes. Los abuelos de los pibes, que es una banda nueva que está por salir en cualquier momento. No, no, tremendo. Exclusivo.
ballet de Joe Perry. Y la banda de Argentina en los monitores. Oh yeah. Un show aparte, lo de Perry haciendo todos los jeites visuales posibles que se pueden hacer con una guitarra. Exacto. Hasta la guitarra jeite era una cosa de estas muy setentosas, esas viejas violas de acrílico. Exactamente. Ampeg me informó acá el señor Leandro Aput, que las fabricaba. Yo recuerdo acá a alguien que las vendía en una época, hace muchos años, en los 70, en una casa de música que no existe más. Se llamaba Dini y te hacían fabricar en una, no sé, para mí era horrible, pero bueno, qué sé yo, dicen que andaba. Pero bueno. Y se no le hizo llorar, y para el circo fue fantástico también. Ah, fantástico. Fustigándola con su camisa como si fuera un látigo en los finales, tirándose arriba de la batería mientras el batero le daba con los palos a la viola también. Oh, sí. Toda la parafernalia visual que se puedan imaginar para este falso final, según la lista que tenemos aquí. Está de acuerdo a la lista. En las imágenes, tipo cómic, en este momento en las pantallas. La banda no está en el escenario. Es simpático. El video que estamos viendo, cuyo protagonista es un señor bastante monstruoso arriba en auto yendo a las chapas, acaba de volar con su auto y pasando por un cartel que dice próxima parada Buenos Aires, Argentina. Con toda la iconografía típica, ¿no? De este tipo de cómics, así, desierto, autos poderosos, alguna moto. Eat the Rich. Que hubiera estado mal verlo, ¿eh?